Agradecer a Dios por darle la fuerza, por ayudarlos, por acompañarlos, a todos los miembros de esta asociación. Sin esa fortaleza hubiese sido imposible llevar adelante todo. Quiero también, en nombre de la asociación, agradecer la confianza de los padres, la confianza de los familiares, de los amigos, que depositan su fe y su esperanza en ustedes, en esto. Quiero destacar justamente las palabras del Padre Beto y las palabras del pastor en la bendición en cuanto a la protección y al cuidado, pero que esto se pueda hacer con convicción, con valores y el más importante, el valor a la vida. Es de reconocimientos también a quienes durante muchos años y a veces en forma muy solitaria, cuando la problemática cada vez era mayor, los recursos eran menos, con su sapiencia, con su formación, decidió venir a la provincia y hacer trinchera en el hospital de pediatría como Sandra durante muchos años y formando también personas desde lo profesional, pero también desde lo humano, para atender las necesidades de la gente. De agradecimiento porque en la persistencia y en ustedes, en la sociedad civil, está la gran fortaleza de los objetivos que se cumplen desde la función pública. Son ustedes los que marcan el camino, son ustedes los que nos dan a nosotros la dirección donde debemos seguir. Y es importante y me llena de satisfacción el reconocimiento a los profesionales, a los que circunstancialmente formaban y forman parte del gobierno de la provincia y de otros sectores, porque significa también compromiso, mucho compromiso, haber escuchado y haber interpretado. También es un tiempo de compromisos y por eso estamos acá. Por eso estamos acá, funcionarios, en el caso mío, como gobernador electo, comienzo el 10 de diciembre la tarea de venir a comprometerme con ustedes, a seguir acompañando como lo hizo el gobierno provincial desde el primer día. A seguir acompañando no solamente significa que vamos a dar inicio a la segunda etapa una vez que tengamos ya todo el proyecto ejecutivo terminado. Y que vamos a seguir contribuyendo y apoyando a la asociación civil desde los diferentes sectores que nos competen. Trabajar mancomunadamente con nuestros chicos, con nuestros niños, en el desarrollo de cada uno de ellos en toda la provincia de Misiones. Así que lo material es la realización de los sueños, pero acá lo más importante está en la calidad humana de cada uno de ustedes. Sin la calidad humana, esto sería un edificio vacío. Esto es un edificio lleno de amor, de cariño y de afectos, donde los únicos, pero los únicos dueños de esto son todos ustedes, son los padres, los familiares y los niños. Una caricia al alma que puede aliviar un dolor. Y nosotros debemos estar y debemos acompañarlo. Nunca reemplazando la acción y el trabajo de creación. Siempre al lado, acompañando y ayudando como nos compete como funcionarios públicos de la provincia.